Nos cuesta hablar de todos estos temas, pero este mes vamos a terminar, hermanos queridos, porque es todo el mes la mamita Virgen nos tiene hablando de esto hasta el final. Así que vamos a hacernos unos expertos para hablar de estos temas con los demás, para que ya no sea más tabú, sino que sea algo que lo tengamos siempre presente. Y hoy día 10, el juicio divino. Hijos míos, si el pensamiento de la muerte debe estar constantemente en ti, no menos constante debe ser el pensamiento del juicio que seguirá inmediatamente. En él verás, como en un espejo, por la voluntad de Dios, el bien que realizaste, el mal que cometiste, el bien que hiciste y el bien que pudiste haber hecho y no hiciste. Si sabes caminar en la presencia de Dios, te perfeccionarás y no te asustará este encuentro con Él en el juicio. Al contrario, será como una gozosa fiesta de quien, sacándose la venda que le cubría los ojos, puede finalmente contemplar al Padre. Yo creo que lo vamos a repetir esto, porque creo que es fundamental. Si sabes caminar en la presencia de Dios, si vamos en el camino que Él me dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, sígueme. Me dice que no tenga miedo. Entonces, tengo que caminar en su presencia. ¿Qué va a pasar? Me voy a perfeccionar cada día. Voy a ser cada día mejor porque voy sabiendo lo que Él me pide. Me dice por dónde vaya. Me previene los caminos que no son rectos. Y no te asustará el encuentro con Él, lógicamente, que si yo estoy con Él todos los días, voy caminando con Él, le voy haciendo caso, converso con Él. Es una persona conocida, por lo tanto, cuando me encuentro con Él en el juicio, no tengo por qué tener miedo. Es una persona que voy a ver, no lo he visto nunca, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? No, yo tengo claro que estoy en ese diálogo con Él, ¿ya? Por eso va a ser ese encuentro gozoso que yo estaba preparándome durante toda mi vida, durante todo este caminar, peregrinando para este encuentro. Entonces, cuando llegue el encuentro de Él, va a ser un gozo, por fin. Y le voy a decir, por favor, no tenga en cuenta todo lo leceras que hice, sino que lo bueno, vamos, lo hemos conversado. Y Él va a decir, sí, calma, calma. ¿Ah? Entonces, esa fiesta, ¿ya? Y como dice, sacándose la venda de los ojos, que en este minuto no lo podemos contemplar, y en ese minuto va a ser un encuentro maravilloso. Así que, hermanos queridos, ¿qué más podemos decir? Que aquí estoy y que la mamita Virgen me acompañe siempre en este caminar por la senda del amado que me va a llevar a la tierra prometida.